en el escote de pecho y escote de espalda voy a pasar una costura de francés. La francesa la voy a utilizar con el elástico común. Este elástico común, niñas, se pega por el derecho y se asienta hacia el revés con el mismo fijado. Tengo las onditas de ventaja aquí, voy a pasar zigzag. Después de que lo pase, lo volteo y espero. Pero recuerden, en el power neck o tela faja o tela para faja, debemos estirar mínimo, o sea, algo mínimo. Esto es suavecito, si está como un 3,5 de ancho por 2 de largo. Y ahora vamos a las tiras. Entonces, niñas, en la parte posterior, aquí tenemos, este es el delantero, ya las tiras las preparé con el largo de los brasieres. En los patrones va el largo de las tiras. La talla S tiene 42 centímetros, la talla M tiene 44 centímetros. Y la talla L, 46 centímetros de tiro. Volteamos aquí. Y con un zigzag común, en 0.8 de largo y 2 de ancho, vamos a hacer el remate aquí. Con mucho cuidado que aquí partimos agujas muy fácilmente. Yo ayudo un poquito de atrás, remate 5 ahí, y con los dos deditos ayudo a pasar a la máquina. Y a ella aquí le cuesta trabajito. Suavecito. Con paciencia, esa niñita, el elefante se enamora de la bendita. A mis amigas de Argentina yo les enseño, he dicho, pero cuando usted haga el verdadero, es que le pido el suave. Estoy en el delantero.